Bienvenidos a Jackson's. Buenas noches. ¿Ven esa botella de vino? Es un Cheval Blanc 2010 de Bordeaux, Francia. Lo que se promete con el vino se olvida por el camino. O lo que es lo mismo, todo es bueno cuando se acaba el fino. La pura botellita cuesta 19,700 pesos. El equivalente a 656 caguamas, para que entienda la raza. Estos señores, en su cena de negocios, pidieron, y no estoy juzgando, ¿eh? Dios los hace y ellos se juntan. 3 colas de langosta, 3 ribeye de Kobe de Japón y 2 botellas de vino tinto. Carne y pescado en la misma comida acorta la vida, pero si pides pato, firmas el contrato. ¿La cuenta? Casi 39,000 pesos. Ahora, ya sé lo que están pensando. Y me van a decir que no todo lo que brilla es oro. Aunque recordemos, poderoso caballero es don dinero. Pero al final del día el dinero y estas cosas no son tan importantes, ¿cierto? Lo que de verdad importa es el amor. ¡Ay, el amor! Donde el corazón se inclina, el pie camina, y amar no es solamente querer, es sobre todo comprender. ¡Qué hermoso el amor y qué poco valor le damos cuando no lo necesitamos! Pero ¿qué sería el amor sin el sostén de la familia? Cada uno en su casa y Dios en la de todos. De la familia y del sol, cuanto más lejos mejor, porque no hay cosa más fría que el juicio de tu tía. ¿Y en qué se convertiría la familia sin el apoyo y cariño de la amistad? Los hermanos no siempre son amigos, pero los amigos siempre serán hermanos, y más vale un carnal que pura realidad virtual. Pero seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría disfrutar de todo lo que el dinero puede ofrecer? Esa es la belleza del dinero, te permite tenerlo todo. Porque siempre es mejor que llorar en la banqueta, llorar en una camioneta. Hola, buenas noches, mi nombre es Rodrigo y tendré el placer de atenderlos esta noche. ¿Qué van a querer? ¿Qué se te antoja? Ay, se me antoja todo. Va, pedimos todo. Les voy a dar un minutito más para que lo piensen. Ahora vuelvo. Lo dejo, ¿no? ¿Qué hubo? Boletitos conseguidos. ¿No que no? ¡Oh, qué chingón! A nadie le gusta el básquet. Eres el único cabrón que le va a los Capitanes. ¿Qué te pasa, güey? ¿Eh? Claro que no. 2 finales en 2 años y 4º lugar de América, papá. No, hombre, a la siguiente sí cómprame boletos para la final. Pero no fuera evento de golf o Fórmula 1, porque ahí estarías viendo cómo sacas boleto gratis, güey. ¿Por qué remarcas el gratis? Pues porque no te alcanza, güey. Sí, obviamente no, pero estoy trabajando para eso. Ah, sí. Ahora sí te sacas el melate, ¿no? Dicen que al pudiente todos lo quieren de pariente, y al que anda con lobos, aullar se enseña. Y para eso se necesitan 3 cosas. La primera es verse bien, porque hombre bien vestido por su palabra es creíble. La segunda es tener una buena idea. El 30% de las cosechas en el mundo se pierden por sobreexposición al sol. Aunque no sea tuya. Lo que yo hice fue un protector solar en forma de spray que protege a las cosechas en cualquier época del año y sin ningún efecto tóxico. Wow. ¿Te imaginas cómo podría solucionar esto, la falta de alimento en todo el mundo? No, pues sí. Luego viene la tercera. Sí, soy Rodrigo Sada, buenas tardes. Soy gestor financiero y tengo una idea bueno. La más difícil de conseguir. ¿Sabes que más del 30% de las cosechas se mueren al año por exposición al sol? Tengo un producto buenísimo que es para la protección de las plantas. Que alguien te abra la puerta. No, señorita, no vendo seguros de vida. Sí, señorita, con que me dé 5 minutos con el ingeniero y lo puedo... No me cuelgue, señorita. Bueno, buenas tardes, señorita, ¿cómo está? Le vendo... Rodrigo Sada, ¿Cómo que número equivocado? Si me acaba de contestar con el nombre de la oficina. Nada más le estoy pidiendo 5 minutos, ¿por qué se tiene que poner así? Cuando Dios sale por la puerta, el diablo entra por la ventana. ¿Sí? Ok, sí. A las 12. Ahí los veo. Muchísimas gracias.
anda, Rodrigo? ¿Cómo estás? Licenciado Patrick, ¿cómo va todo? ¿Y él quién es? El señor Sada. No, pues él no es. No, sí, Rodrigo Sada, mucho gusto. ¿Tú eres hijo de Antonio Sada, de los de Monterrey? No. Bueno, yo no conocí a mi papá, entonces, quién sabe, ¿no? ¿Quién quita? Capaz que sí. ¿Tú me quieres ver la cara de idiota o qué? No, no, señor. No, perdón. A ver, me dieron una cita a su secretaria y yo vine. Soy gestor financiero, tengo un proyecto que enseñarle, está buenísimo. Sabes que esto fue un malentendido. Discúlpanos por hacerte perder el tiempo, ¿eh? ¿Qué? No, no, no. A ver, nada más dame unos minutos, por favor. ¿Qué pasó? Son las mañanitas que cantaba el rey David. Ay, ya cállate, por favor. Felicidades, chiquitín. Gracias. Ese Rolex que te pedí, ¿no? Obvio. Desde que lo vi, dije, ese es para mi radio. Ay, padre rico, padre pobre. ¿Tú crees que no lo he leído? Me lo sé de memoria. Espérate, espérate. Que viene lo mejor. ¿Eso qué? Unos clientes lo pidieron ayer. Y no se lo acabaron. Así que tú y yo nos lo vamos a echar. ¿Es neta? Claro, es tu cumpleaños, papá. No manches. Órale. De plano, de plano. Salud, felicidades. Joder. Tres luces en las rocas, por favor. Ánimo, carnal. Es viernes, es tu cumpleaños, el cuerpo lo sabe. ¿Qué dices? Cubitas, tú, yo, unas nenas. Piénsalo. Es un palco para la Fórmula 1 y la gente no la aprovecha. Ya nos volvieron a cancelar. Tres whiskies. ¿Qué onda, mi Rodri? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias. Qué bueno, güey. Qué gusto. Oye, marca la Romo. Romo sigue en Nueva York, ¿no? Qué pinche envidia. ¿Y Goya? Goya se va a Miami con su vieja. No saben lo bueno. A ver, güey, tenemos que pensar a quién vamos a invitar. Pues a nuestro capi. ¿Qué dice, Ro? ¿Jalas o qué? Domingo, Fórmula 1, nosotros. ¿Qué dices? No, bueno, si ustedes me invitan, claro que sí. Por supuesto, faltaba más, claro. Güey, Borja, claro. Le cagan los coches, pero se ha hecho un pejala donde sea. A huevo, güey, Borja. No, no, Borja no me la haga, no. Wey, Borja, ¿cómo? Es un súper elemento para no, es un borrachazo, güey. Güey, ese día se le cruzó, güey. No, como sí, como sa. Estaba medicado. No, man, vive medicado, güey, o sea. Disculpe, ¿usted trabaja en Grupo Financiero Amber? Sí. ¿Cómo? No, por la claro, carpeta. Claro. Tengo un proyecto que tiene muchísimo potencial, pero creo que les interesaría muchísimo. Está increíble. El otro día un cliente vino a decirme que uno de mis meseros, o sea, tú, le estuvo hablando de lo bonito que estaba su reloj. Ah, güey. Bueno. Está... Era un relojazo. Pues lo asustaste, cabrón. Hasta pensó que ibas a saltarlo saliendo. ¿Saltarlo? No mentes. Le hablaste toda la noche de su reloj y hasta le dijiste cuánto costaba. ¿Tus papás son relojeros o qué? No. ¿Entonces qué hacen? Mi mamá es cocinera. ¿Y alguna vez cuando eras niño te llevó a trabajar con ella? ¿Qué tiene que ver eso? A ver, contéstame. Solo si no había quien me cuidara. ¿Y qué haces ahí o qué? Me quedaba esperando mientras trabajaba, es todo. Aunque una vez la niña de la casa me invitó a jugar botella y se puso bien tremenda, ¿eh? Entiendes que hay una línea, ¿verdad? ¿Está claro? Que no se te olvide tu lugar. Tienes razón. Los clientes no quieren escuchar tus aventuras. Quieren oír que les diga sí, señor, no, señor, le sirvo más, señor, y ya. ¿Sí? Nunca te vas a sentar en esas mesas. Jalo. ¿Qué? ¿Las carreras? Tienen un boleto, ¿no? Voy con ustedes. Sí. Lo que pasa es que... ¿Qué? ¿Qué tiene? Digo, nos caemos bien, ¿no? Siempre que vienen los atiendo chingón. Nos echamos chistes. Me dices, Rodri, ¿por qué no? Sí, Rodri,
Sí nos caes bien, güey. Pero pues ahí está. Ahí está, qué mejor, ¿no? ¿Y entonces qué nos detiene? ¿No? Tienen un boleto extra. Yo sé quién es Checo Pérez, ¿eh? Les invito a las chelas. Ah. Explíquenme por qué no. Rodrigo, por favor, levántate y vete. Estás despedido. Exacto. ¿Qué pedo con ese güey? ¿Qué le pasa? ¿Qué trip? No mames. ¿Lo grabaste? Claro. A huevo, güey. Súbelo. Obviamente. Güey, que se enteren. Lord Mesero, no mames. Lord Mesero, güey, que se enteren. Y es así como mi perro callejero se enfrenta a las calles de la vida. Sin dinero, sin trabajo, sin familia, sin amor y sin amigos. Pero Rodrigo, recuerda que la confianza en uno mismo es el primer paso para llegar al éxito. También recuerda que agua que no has de beber, déjala correr. Que no hay mal que por bien no venga. Y lo del agua es lo de menos. Mejor ábrete una chela, al cabo que trae tantita agua. No mames, es su cumpleaños. ¿Quieres que vaya? Güey, me preocupo. ¿Qué pedo con esas cubirris? Y me voy a esta pregunta. A usted siempre se le ha reconocido como uno de los empresarios más arriesgados, no solo de México, sino del mundo. ¿Qué es lo que motiva a Rogelio Sauvignon ahora a diversificarse de esta manera? Pues mira, yo desde muy pequeño tuve una certeza. Si en algún momento de la vida quieres tener todo, también en algún momento vas a tener que arriesgarlo todo. Esto es así. Claro que siempre van a existir, pues, la gente que te diga que no puedes. En realidad, nadie puede ni debe decirte cuáles son tus capacidades. Es lo primero que le digo a mis empleados cuando llegan a las empresas. Que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer. ¡A huevo! ¡A huevo! Buenas noches, bienvenido a Jackson's. Tengo una reservación para cenar. ¿Qué haces aquí? Vengo a cenar. ¿Por qué te metes en problemas, Rodrigo? Ya te vio el Capi, ahí viene, te va a matar. Ya no trabajas aquí, ¿qué quieres? Ya no vengo a trabajar. Vengo a celebrar mi cumpleaños. Tengo reservación, ¿no? Sí, sí la tiene. En este establecimiento no se discrimina por cuestiones de raza. Pásame una carta. Yo te sigo. No me voy a perder. Y aquí tenemos a nuestro héroe de vuelta, en una situación límite, jugándose el pellejo. No me refiero a eso, sino gastándose el dinero que no tiene en una simple cena, orgulloso, con el pecho lleno, como palomo cortejando a la paloma, como vaca sin cencerro con destino al matadero, pero con hambre. Eso sí, harta hambre. ¿Me quieres explicar qué chingados estás haciendo? ¿Perdón? ¿Que no era sí, señor? No, señor. ¿Qué le sirvo, señor? Ah, neta. ¿Te vas a poner en ese plan? Yo nada más estoy repitiendo lo que tú me estabas diciendo. ¿Qué? Órale. Va, va, va. Si se lo sirvo, lo va a tener que pagar, señor. Aprovecho, señor. ¿Sí me lo cuidas tantito? Es que voy a echar una firmita. Te
¿Estás bien? ¿Licenciado, está bien? ¿Le hizo algo a este señor? Tómeme. Me salvó la vida. Me salvó la vida. Aquí está tu paloma, Palomo. Dicen por ahí que al mejor cazador se le escapa una paloma. Pero, ¿serás tú ese inútil cazador? ¿O serás el Robin Hood de los meseros? Pero es una edición especial de Rolex, ¿no? Sacaron 20 piezas en el mundo, ¿no? No sé. No, gracias. Mira, este es mi teléfono directo. Si algún día necesitas algo, por favor, llámame. No todos los días alguien te salva la vida. Mira, muchísimas gracias, licenciado. No, gracias a ti, gracias a ti. Capi. Sí, ¿eh? Por favor, lo que quiera este héroe, cárguelo a mi cuenta. ¿Y sabe qué? Lo que quiera de la cava. Ábrase. Sí, señor. Gracias. Te dejo. Un buen día. ¿Qué vas a pedir? Todo. Sí, Rodrigo. Tú sí que sabes lo que es la felicidad. Sabes que la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Y si la suerte te acompaña, ¿por qué rechazarla? Al que nace patamal del cielo le caen las hojas. Y aquí es donde entro yo, Carlos Gabriel Pitol, para servirles a sus mercedes y a ustedes. Un taco al día es la llave de la alegría. Póngame otros dos de chicharrón, ¿no? ¿Otra vez chicharrón? ¿Me estás despreciando el chorizo? Bueno, échame uno de chorizo. Por eso te quiero, mendigo, por inocente. No, pendejo. ¿Te pones de pechito, mijo? ¿Tú también? ¿Y usted, señor? ¿Va a querer un whisky con su taco? Ya, perdóname, ¿no? Aparte, tú fuiste el que me dijo, no, tú nunca te vas a poder sentar en esas mesas. Sí, señor, no, señor, sí, ¿sí o no? Ya, ya sé que yo la cagué, no te vuelvo a decir nada. Te pones de un pinche mamón. Sabes perfectamente que el pleito ni siquiera fue contigo. No, ya sé, güey, ya sé. No mames, hubieras visto la cara del Capi, güey. No. Cuando Sabiñón te dio su tarjeta. Perdón, estaba, pero rojo. Así, estaba cagado. Cagado, pero trabado el coraje. Sí, güey. Oye, ¿qué? ¿Ya le hablaste? No. ¿Cómo, güey? ¿Cómo ve, don? Este güey tiene la lámpara de Aladino y no se atreve a frotarla. Joven, frótele sin miedo, no importa lo que salga. Camarón que se duerme, se los lleva la corriente. Qué bueno. Filosofía pura, papá. Ancestral. Es un sensei. Senpai. A ver, ya entendí. Ok, gracias. Pero no me están diciendo nada. ¿Qué hago? ¿Cómo qué hago? ¿Cómo qué hago? Pues sí. ¿No es la puerta que andabas buscando abrir? Ahí está. Pues sí, pero ¿qué tal si esa misma puerta se me cierra porque soy mesero? Ah, chinga. ¿Qué pedo con la banda, güey? ¿Qué tiene malo ser mesero? La banda es la banda, joven, ¿eh? Y arriba somos y en el camino andamos. No, a ver, ya sé, no tengo nada contra nadie, pero quiero ser inteligente. Yo no voy por el pescado, yo voy por la caña. ¿Eh? Apúntame esto. Pues siéntese, joven, también le conseguimos una de esas. ¿Ya vas a empezar? Oye, pero no te menosprecies, carnal. Te la sabes, güey. Seguro de ti mismo, para adelante. ¿Lo tienes o no, don? Quiérase, joven, como lo ven, lo tratan. ¿Eh? ¿Viste? Un crack este güey. Está cabrón. Todo el año. Hola, bienvenido. ¿Buscabas algún color en especial? Sí, 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 sí. Uno como de 600 pesos que me haga ver como James Bond. ¿Ok? Creo que tengo justo lo que necesitas. Enseguida vuelvo. Gracias. Sada. Rodrigo Sada. Sí, la verdad es que tengo muchos proyectos ahorita, pero no. ¿A usted le gustan los vegetales? Llámame Rodrigo. ¿Sabía que el aguacate es una fruta? 30%. Muertos. ¿Por el sol? No por Luis Miguel, ¿eh? Triste, ¿no? Yo soy la solución. ¿Qué tal? Rodrigo Sada, de los Sada de Monterrey. Bienvenido, señor Sada. Pase por aquí, por favor. Gracias. Adelante.
Pero entonces esto funciona para todo el mundo, ¿no? Sí. Sí, exacto. Nada más que como es la primera etapa, lo estamos pensando a nivel nacional. No, pero siempre hay que pensar en grande, muchacho. Sí, ¿verdad? A ver, ¿de cuánto estamos hablando? Mira, mira aquí. Es para iniciar el prototipo, sería una inversión pequeña, pero sería esto. ¿Por qué no tienes acento norteño, Es que ya llevo muchos años viviendo en México. Pero siempre que voy de visita se me regresa. ¿Quieres un whisky? Claro. ¿Qué me ofrece? Te voy a dar algo muy especial. Una edición que sacaron por el jubileo de los 60 años de coronación de la reina Isabel. Solo hicieron 60 botellas. Podrás imaginar que no la comparto con cualquiera. Solo ocasiones especiales, cuando hay algo que festejar. Qué honor. Salud. Salud. Mira, mañana va a haber una fiesta en mi casa. Es el cumpleaños de mi mujer. Van a estar todos mis socios. ¿Por qué no vienes? Te los presento y vamos viendo. Sí, señor. Sí, no, claro que sí. Encantado. ¿Rodrigo? Sí. Rodrigo, bienvenido. Gracias. Creo que hay un error en su destino. ¿Podría revisar su aplicación, por favor? Es que me marca que vamos a 2 cuadras nada más. No. Sí, es correcto. Pero la tarifa mínima son 100 pesos. ¿Está bien? Sí, está bien. Porque te llevamos saliendo, Pero de gracias. Hola, buenas. Hoy ya regresa, ¿Estás agarrando valor? ¿De qué? ¿Para qué o qué? No, es que yo también tengo que tomarme varias de esas para soportar estas fiestas. ¿Ah, sí?
Pues no se nota como que tengas que agarrar valor para nada. Qué rápido me conociste. No, no, no te conozco. Pero me gustaría conocerte. Rodrigo Sada. De Lozada de Monterrey. Ah, de Lozada de Monterrey. Uh-huh. Órale, esos son los mejores Sada, ¿no? Ok. Me invitó Rogelio Sabiñón. Andamos ahí platicando de unas cosas, unos negocios bastante grandes, la verdad. Órale, no me digas. Sí, lo estoy buscando, de hecho. ¿No lo has visto? Pues no, la verdad es que no tengo idea dónde puede estar. ¿O su esposa? ¿Su esposa? Sí, se la quiero felicitar, dar un abrazo de cumpleaños. Pues, de hecho, sí. Es... Mira, alcanzo a saber a esa mujer que tiene vestido negro y puntitos como... Dorados. Ajá. Esa. Ella es. Perfecto. Permiso. Va. Suerte. ¿Cómo se llama? Estela. Justo. Bueno, te veo pronto, ¿eh? Ya te vi. Buen ambiente. ¿Cómo está la más guapa de la fiesta? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Quién es tu amigo? No, no es mi amigo, lo acabo de conocer. Es mejor porque ya me estaba poniendo un poquito celoso. Ay, ya, Pedro, no empieces. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Que sabes perfecto que eso no va a volver a pasar. Entonces, no me traigas mezcalitos para ver qué onda. Déjame y saludo. Ahorita nos vemos, ¿eh? Va. ¿No? Salud. Perdone. ¿Estela? Ah, sí. Sí, 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 claro que Rodrigo, sí. Rodrigo Sada, muchísimo Rodrigo. Gusto. Ay, no, pues... Un placer, ¿eh? El placer es mío. Rodrigo, ¿verdad? Sí. Oye, corazón, ¿y se puede saber por qué no te había visto aquí antes? Es que nada más la quería agradecer por la invitación a la fiesta y todo. Y, ¿sí? Y pues, feliz cumpleaños. Me lo estoy pasando muy bien. ¿Cómo que cumpleaños? Rodrigo. Me dijeron que... ¿Cómo está mi amigo norteño, eh? Hola, qué bien. Placer tenerte aquí. Aquí, felicitando a su esposa por su cumpleaños. Muy linda, ¿eh? Es mi hermana. Mi esposa falleció hace 8 años. Perdón, yo tuve la culpa. No te expliqué bien. Todos los años le sigo festejando su cumpleaños. Ya sé. Cosas de familia. Oye, ahí están mis socios. Te los quiero prestar de una vez. Vamos, vamos. Por favor, dime a Rogelio. Sí, yo, ¿no? Gracias. Robo. Con permiso, perdón, ¿eh? Soy Estela. Sí. Soy soltera. Estás hermoso. Ya vi. Ganor. Quizá ya me voy casando. Sí. Y ella es mi hija mayor, Marta, yo claro. Estoy al lado de ella. Mucho gusto. Ni cómo agradecerte lo que hiciste por mi papá. No, no pasa. Mira, cualquiera lo hubiera hecho. Gracias. Doctor. Eres su novio. No, no me mires a mí. Ella lo escogió. ¡Pa! No, no la volteé. Oigan, ¿y cuándo es la boda o qué? En 6 meses. Ah, no, bueno. Acuérdense que rajarse a tiempo no es rajarse, ¿eh? Es lo que yo le digo. Ok, ok. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Gusto saludarte. Gusto saludarte. Oye, ¿me regalarías 2 minutos con ellos? Con permiso. Gracias. Mucho gusto. ¿Estás, eh? Gracias, bien. Mira, Rodrigo, Pedrito. Ah, Pedrito. Pedro. Rodri. Ok, sí. Mira, él es el que va a sacar tu primer pago del proyecto la semana que entra. Cualquier cosa que necesites conmigo, si no estoy, no me encuentras, no te contesto los mensajes, lo que sea. Sí. ¿Eh? Es mi mano derecha. Siéntate, por favor. Sí. Encantado, ¿eh? Gusto. Háganse amigos. Ajá. Entonces, tú eres el famosísimo Rodrigo Sada, ¿no? El que le salvó la vida a mi jefe. Bueno, así que tú eres famosísimo, pues no, ¿no? Pero sí, sí, sí. Sí, ¿qué tal? Suerte tienen los que no se bañan, ¿no? ¿Perdón? Qué suerte que he entrado ahí en ese momento. Sí. Cuando estaba pasando imagínate. Todo. Imagínate lo que hubiera pasado. Y a ver, cuéntame, güey, ¿qué estudiaste? ¿En dónde estudiaste? ¿En dónde trabajabas? Eso, porque esto de Sober Plant se llama, está muy bueno. Está buenísimo, ¿no? Sí. O sea, ¿estabas en algún lugar perdón, antes? Perdón, es que me están llamando y ya me tenía que ir a un lado. Ah, pues hay que juntarnos, platicar, para ¿sí? conocernos y todo. Claro. Pero sí, pero mucho gusto. Un gusto. Gracias, ¿eh? Sí. Nos vemos, gracias. Pedrito. Hasta luego. ¿Rogelio Sabiñón le va a entrar? No. Ya le entró.
Esto es para empezar el prototipo, para que lo armen, lo vean, lo aprueben y empiecen con producción a todo lo que da. Increíble, ¿no? Mira. Me anda llamando. ¿Me esperas tantito? Sí. ¡Bueno! Rogelio, ¿cómo estás? Todo bien. Vi que me llamaste. ¿Qué te puedo servir? Quería ver si tenía 5 minutitos mañana para enseñarte la presentación que armé. Que me des tu opinión. Ah, también, si no es mucho inconveniente, no sé si puedas firmar el aviso de confidencialidad. Digo, si se puede, ¿eh? Si no, no pasa nada. ¿Sabes qué? Mañana salgo a Acapulco. Pero... ocurre algo. Digo, sé que es de último momento lo que te voy a decir, pero me estoy yendo porque el sábado festejamos la pedida de mi hija Marta. ¿Por qué no te vienes con nosotros y aprovechamos para que me comentes esto? ¿Acapulco? No, bueno, ustedes hacen fiesta de todo, ¿eh? Mira, son increíbles, nada más. No sé si pueda, déjame checo la agenda, ¿sí? Ya. Ya, todo bien. Nada más tengo que mover una cosa para la siguiente semana, pero no hay problema. ¿Les hace falta algo? ¿Qué les llevo? Nada. Te va a llamar Pedrito. Te va a pasar un itinerario de vuelo y nos vemos. Ok, aquí. Perfecto. Ándale. Ahí los veo, ya quedamos. ¡Pedrito! ¡Vámonos! Una guayabera chingona. ¿Cuántos días vas? Dos. Dos guayaberas chingonas. Mira nomás esta chulada. ¿Eh? La raya esa. ¿Traje de baño tienes? No. Se va a necesitar uno, ¿verdad? Dos. Vas a necesitar dos trajes de baño. Y un trajecito mamalonzón, pero discretón, ándale. Como un está bonito, ¿verdad? Sí. Para pasar el día, güey, así como sin nada. ¿En cuánto me va a salir esto, güey? ¿Eso qué, güey? ¿No vas a Caleta, cabrón? Vas al Acapulco de Luis Miguel. Acapulco Miguel Alemán, porque así se llama la costera, así sabías, ¿no? Costera Miguel Alemán. Sí, sí. Hay que invertirle, papi. Sin miedo. ¿Tienes maleta? No, necesito dos. Nah, tampoco mames. Señor, yo me cargo de su maleta. ¿Sí? Sí. Gracias. De nada. ¿Qué onda? Ya te íbamos a dejar. No, llegué hace 2 horas. Nada más que estaba por allá. Pásame tu ID. La necesito para tu registro. ¿Que no vamos a Acapulco? No, pues no lo traje. No pensé que lo necesitaba. No. Pásale. Yo veo cómo le hago. ¿Ok? ¿Vas? Sí, sí, sí. Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes. Tú no me dijiste eso hace 3 semanas. Déjame ayudar. Rodrigo, te estamos esperando. La puntualidad, el alma de los negocios. Pásale. ¿Cómo estás? Bienvenido, corazón. Sí, gracias. Qué lindo que viniste. Sí. Creo que no conoces a mi hija, Mariana. Rodrigo Sada, ¿no? De los Sada de Monterrey. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Sí. Pedrito, vente. Vamos a ver pendientes de la oficina de una vez, ¿no? Va. Lo nuestro lo vemos en Acapulco, ¿te parece? Sí, señor. Ándale. Digo, Rogelio, ¿no? Entonces. ¿Puedo? ¿Por qué no quieren? Por favor. Bueno, pues es así, pues que entiendo. Pero para que no estén así 3 meses. Qué linda, ¿eh? Por el favorcito ese de tu tía en la pista. ¿A poco no es súper cariñosa? Uf. ¿Bombón? Oye. Ah. ¿Me dejó un poco de cariño? Buenos días, señores pasajeros. Además, te lo merecías. Andabas medio mamoncito. Estamos próximos a despegar. Tenemos pista libre. Mamoncito. Por favor, abróchense los cinturones. Porque quieren la confesión de compañero. Pues pon una fecha caducida. O sea, me hace que te regresas antes para que lo arregles. Te han dicho que pues sí, pero yo no lo hice. ¿Con qué se va a pagar? No, no, no.
tu primera vez? Sí. No. En avión así, o sea, siempre viajo en un avión más grande, ¿sabes? No te preocupes, no pasa nada. ¿No? Así le dijeron a una tía, ya tiene 6 hijos. Y entre las nubes surge algo extraño, algo hermoso y refinado. Quizás sean tus ojos en el cielo, o quizás mi miedo a que este avión se dé en la madre contra el suelo. O quizás, Rodrigo, sean las mariposas que todos sentimos en la panza, cuando desayunas huevo con chilorio, o cuando el romance llama a tu puerta. Rosita, ¿cómo está? ¿Me permite, señor? No, no, no. Te lo juro, yo la llevo. No pasa nada. Rodrigo, déjalo que haga su chamba. Mira dónde te traje, ¿eh? Disfruta, relájate. Si gusta seguirme, lo llevo a su habitación. Gracias. ¿Te vas a quedar a vivir en Acapulco? Tal vez. Y aquí estamos, en el paraíso. ¿Quién te lo iba a decir, Rodrigo? Jet privado, playas de arena blanca, daiquiris de fresa, zapatos sin calcetines y gente guapa. Pero ten cuidado con lo que deseas, porque se te puede cumplir. Gracias, Itzel. Aseguro, señor, que dedicaré mi vida a que Marta sea feliz. Y trabajaré todos los días para que nunca le falte nada. Pues, ¿qué le va a faltar? Me dijo, es que no traigo para la propina, pero es que nos arreglamos. Y dije, espérate, espérate. No, pero ya. Adelante. ¿Cómo vas? Bien. Qué bueno. Bien. Está padre todo, ¿no? Digo, fuera de que no conozco a nadie. ¿Qué? ¿De Losada de Monterrey? ¿No conoces a nadie? A nadie de aquí, o sea, de acá. Bueno, me conoces a mí. No lo sé, fíjate. No lo sé. Siento que todavía me falta descifrarte. ¿Cómo qué quieres saber? Que busca a alguien que lo tiene todo. ¿Te parece que lo tengo todo? Te digo una cosa. Todo eso yo lo cambiaría en un segundo por estar una hora más con mi mamá. ¿Y ese folder? ¿Por qué lo traes a la fiesta? Es para mi papá, ¿verdad? Sí. Es que cualquiera 5 minutos que tenga para firmar una cosa que me debe ahí. ¿Qué? O sea, ni a la pedida de su hija puede dedicarle el 100% de su tiempo y tú se lo solapas. No, simplemente él me lo pidió. Me dijo, oye, tráetelo en cualquier momento. ¿Y ¿eh? ¿Cómo la pasan? ¿Bien? Bien. Qué bueno. Muy bien. ¿Te lo robo un segundito? Ven, te firmo eso de una vez. Órale. ¿Fumas puro? Pero puro desmadre. Me va a gustar esto que te voy a dar, ven. Ay, está hermoso el chamaco. Tía, es un chamaco. ¿Compartimos? ¿Qué onda, Rogelio? ¿Eh? ¿Van a ir a ver el contrato? Sí, yo lo veo, no te preocupes, lo veo con Rodrigo. ¿Seguro? ¿Puedo solo echarle un... No, 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 yo lo veo, por favor. Disfruta, baila, te veo muy tieso. Algo de fuego prendido y conversación. Thank you.
¿Qué opinas de Samuel? ¿En qué sentido? ¿Te gustaría tenerlo como yerno? No sé, no lo conozco. Pero pues ya prometió que no le va a faltar nada a tu hija. Es un pendejo. Le tuve que dar trabajo porque no hace nada el huevón. ¿Neta? ¿Qué hace o qué? Lo puse de director de expansión asiática. ¿También tienes negocios en Asia? No. Ay, Dios. ¿Qué le vamos a hacer, verdad? La familia. Fíjate que Marta nunca fue muy noviera. Pero conoció a este y luego se enamoró. En cambio, con Marianita nunca tuvo ese problema. Ella, fíjate, cuando el chofer la llevaba a la escuela, le decía que la dejara una cuadra antes porque le daba pena que la vieran sus amigos. A ella le pudo mucho cuando su mamá murió. Yo creo que en el fondo hay algo de ella que me culpa porque no pude hacer nada para salvarla. ¿Para lo que sirve el pinche dinero, no? Es como que ya terminó esto, ¿no? ¿Qué? ¿La quería seguir o qué? No. Pero no sé, me quería quedar a ver el amanecer. El amanecer no se ve en Acapulco. El sol sale del otro lado. Sí, ya sé. Ya sé, nada más, no sé, no estoy cansado ya. Ven, acompáñame. Tu papá me dijo que iniciaste hace poco una fundación. Mira, yo pensé que iban a hablar de negocios. ¿A poco hablaron de mí? Es una clínica. La fundación la tengo hace 4 años. Wow. ¿Siempre quisiste hacer eso de chiquita o qué? Supongo que sí. Aunque soy licenciada en Relaciones Internacionales. Ahí donde me ves. Mírala. Lo de mi mamá me hizo ver las cosas de una manera diferente. ¿Y tú? ¿Estás haciendo lo que siempre quisiste hacer de niño? No. No, todavía no. Pero estoy en eso. De hecho, viendo todo lo que ha logrado tu papá, me queda claro que me falta muchísimo. Me imagino que mi papá era como tú a tu edad. ¿Sí? ¿En serio crees? Sí, pero no es un halago, Rodrigo. Pero bueno, que disfrutes el amanecer. Yo ya me voy a dormir. ¿Te acompaño? ¿A dormir? A tu cuarto. Ah, menos mal. Pero sí, bueno, hiciste, la verdad es que... A mi cuarto. Ok. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Descansa. Buenas noches. ¿Qué pedo, Rodri? Ya vi que das por todo, ¿eh? ¿De qué hablas? La hija del jefe. Esa sí es puerta grande, bien ahí, pinche Rodri. No me digas Rodri. Y no, no va por ahí. No. Buenas noches.
Descansa. Ajá. Con cuidado. Gracias por todo, papá. Vámonos. Vámonos ya. No, no, no. Todo bien. ¿Cómo que todo bien? Ya vienen por mí. ¿Qué? Mi chofer. Bueno, te veo en la oficina. Ya estás, listo. Gracias por haberte divertiste. Uf, muchísimo. Gracias por todo. De eso se trataba, Rodrigo. Nos vemos. Adiós. De vuelta a la realidad. Se acabó el lujo y la abundancia. De vuelta a la contaminación. El micro lleno de olor a horchata y garnacha. A salsa de la que sí pica para las patitas de pollo. Pero lo bailado nadie te lo quita y lo que queda por bailar. ¿Su hija? No mames, ya chingaste. No, por ahí, en serio, sí me gusta bien. En serio, ya me encariñé. Vale más pájaro en mano que ser papá a su edad. ¿A huevo? ¿Eh? Oye, ¿y ella? ¿Te dio entrada ya o qué? Pues sí. No, espérense. La vas a ver, entonces. Espero, ¿no? ¿A dónde la vas a llevar, güey? Mal. Pues que imagínate, después del teatrito que armé, no la puedo llevar a mi casa, ya sabes. O sea, me la espanto. La tengo que impresionar, ¿estamos de acuerdo? Don. Yo siempre he dicho que no es bueno rascarle los huevos al león. No le jales la capa a Batman. No le patees el colchón a la sexoservidora. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo era lo de la capa? No le jales la capa a Batman. ¿Y por qué no patees el colchón? Se menea de mal. ¿Un poeta este cabrón? No, sí. Póngame otro de chicharrón, nomás para celebrar. ¿Puedes venir un segundo, por favor? Mira. Necesito que me averigües todo lo que pueda sobre el señor Rodrigo Sada, el que está haciendo negocios con Rogelio. Sí, licenciada. Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola, Mariana. ¿Bien, y tú? Muy bien. ¿Qué ha habido? Pues no mucho. Vino el señor Rodrigo Sada y preguntó por ti. ¿Estuvo aquí? Ajá. ¿Y qué dijo? ¿Dejó un mensaje o algo? No. ¿No? No. Pero está en el salón de actividades con los niños. Ok. Gracias, Pau. De nada. Ahorita te veo. Ahí está. Bien. A ver, un aplauso. Está haciendo muy bien. Ay, bien. Pásamelas. Muy bien. A ver, acuérdense que es literalmente así y cada vez le van agregando velocidad y después pasamos a la más complicada. Hola, María. Ahí voy. A ver, vente, pásale. Ahorita vas tú. Ahorita las paso a ti. ¿Listo? Lo mismo, inténtale. Tenemos que repetir pronto. Cuando tú quieras. Yo siempre estoy aquí. Yo solo lo digo porque siento que ya me extrañan y todo, ¿sabes? Me gustó lo que vio. ¿Qué viste? Que no nada más te importa el dinero y los negocios. Thank you.
llama? No. Es que tengo mucho trabajo, ¿sabes? Unos negocios. Mucha lana. Está bien, como tú quieras. Pero tengo tus datos. Te marco. Es Sauvignon. 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 Y esto demuestra que el producto puede ser introducido no solamente a nivel nacional, pero internacional y sin competencia. O sea, es algo innovador. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Yo sí, Rodrigo, una. ¿Qué tan recientes son las pruebas que se hicieron con este producto? La última fue hace 3 meses, entonces bastante reciente. Bueno, si eso es todo, ya terminamos. Gracias. ¡Vámonos! Muchísimas gracias. Me da gusto ver hasta dónde has llegado. Gracias a ti. En serio. Si no fuera porque creíste en mí, nada de esto hubiera pasado. Rodrigo, muchas felicidades, de verdad. Gracias, gracias. Oye, yo mañana salgo para un congreso. ¿Les parece si a mi regreso organizamos otra junta acá? ¿Me platican los avances? Sí, sí, sí. Bueno, y felicidades también, ¿eh? Necesitamos más gente como usted. Gracias. Eso, este... Señor Pasilla. Felicidades, muy buena presentación. Muchísimas gracias. Y cuénteme, ¿hace cuánto conoce a Rodrigo? Ah, él lo conozco licenciado. Desde hace muchísimo tiempo. Cuídate mucho, que estés muy bien. Perdón, permítame tantito. Gracias. Ya le tengo información. ¿Y qué es lo que sigue? Nada. Rodrigo Sada de los Sada de Monterrey. ¿Y sigues con eso? ¿Cómo te fue con mi papá? Bien. Bien, las cosas van muy bien. Más rápidas de lo que esperaba, de hecho. Qué bueno. Así es mi papá cuando le interesa algo. Mueve cielo, mar y tierra. Pues, ¿qué crees? Yo estoy dispuesto a hacer exactamente lo mismo por irnos a cenar. Tú no necesitas hacer tanto, solamente me tienes que invitar y ya. Ah, ¿sí? Ajá. Uh-huh. Bueno, ¿qué se te va a antojar? Se me antoja conocer un poquito más de ti. ¿Y si me invitas a cenar a tu casa? ¿Sí? Sí, sí, sí. Mañana entonces, ¿no? Ok. Paso por ti. Órale, besito. Bye. ¿Qué pasó, chiquitín? Oye, güey, ¿tu hermano todavía trabaja de chofer? Sí, seguro. ¿Para qué o qué? Pues nada, que voy a llevar a cenar a Mariana, pero quiere que sea en mi casa. ¡Te estoy diciendo, pendejo! Güey, te van a cachar, ¿eh? Sí, ¿verdad? Bueno, tú le sabes a la cocina qué le hacemos. Una pastita de camarón, salsa putanesca, callo de hacha, mantequilla. Sí, Capi, estoy atentísima. Y después te dice que te encanta. ¿El volcán? Sí, el volcán de chocolate. Sí, le encanta. Le Ya está listo su carruaje, señor. Oye, no mames, ¿qué es esto? ¿Y tu camioneta? La vendí. Ya hace como un año, ¿no te dijo Luis? Es que le saco más a este y está más divertido.
Ni pedo. No mames, no mames. Te va a encantar. Buenas noches, bienvenido a Jackson's. Buenas noches. Me gustaría hablar con el gerente o el capitán, si se puede. Sí, claro que sí, señor. Permítame tantito. ¿Qué, nos vamos a graduar? Sí, ¿verdad? No, es que no me entregaron mi coche. Fue lo único que pude rentar. Ok. Sí. Bueno, pero me llevas a dar una vuelta al Ángel Bar. Ya, súbete. Lo voy a pensar. Ah, ya, Rodrigo, relájate. Esto está súper divertido, te lo juro. Ya. Ya, neta. Ya. Diviértete. A ver. ¿Se abre todo? Ajá. Se abre todo. Ven. No, bájate, mujer. Ey. ¿Qué? Bájate de ahí, por favor. Ya. Si te pasa algo, me van a matar a mí. Ay, ¿cómo bájate, crees? Por favor. A ver. Dame la mano. ¿Aquí vives? ¿Tú solito? Sí. ¿Por qué? No sé. Pensé que vivirías... Como que, no sé. Nunca me imaginé que vivirías en un lugar así. ¿Así de...? ¿No te gustó? No, sí. Está muy bonito. Pero no sé. Pensaría que... vivirías en un lugar como más... sencillo. ¿Tienes hambre? Buenas noches, señor. Me dijeron que quería hablar conmigo. ¿En qué puedo servirle? Sí, le quería preguntar sobre el incidente. ¿No se quiere sentar? No. Está bien aquí, gracias. De un incidente que hubo aquí hace como un mes con el señor Rogelio Sabiñón. Sí, claro, cuando se estaba ahogando. Qué susto. ¿Por qué? ¿Qué necesita saber? Pues el joven que lo ayudó ya no ha regresado por aquí. No, por supuesto que no. Era uno de mis meseros, pero lo corrí. Uno de sus meseros. Mira. Wow. ¿Tú hiciste eso? Oye. No, pero... pero lo pude haber hecho. Oye, ¿te puedo decir algo y no te lo tomas a mal? Ok. Como que siento que... te esfuerzas demasiado conmigo. Como que quieres impresionarme todo el tiempo. Es que nunca había conocido a una niña como tú. Entonces no sé qué hacer, no sé qué no hacer. Me gustas mucho. Y tú me gustas mucho. Pero me gusta el que eres cuando no te esfuerzas tanto. Me gusta el que eres cuando no te das cuenta que te estoy viendo. Me gusta el que vi jugando con los niños en la clínica. El que vi nadando en el mar. ¿Me viste en el mar? Ay, no. Thank you.
Rodrigo. ¿Cómo dormiste, mi amor? Dios, mi celular. Espérame tantito, pues, papá. Rogelio, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue en el viaje? Rodrigo, voy camino a la oficina. Me urge verte. En 20 minutos estás ahí. Sí, ahí te veo ahorita. ¿Todo bien? Bueno. Ok. No mames. Mariana. Mariana, espérame. Mariana. ¿Dónde vas? ¿Por qué me inventas que vives aquí? ¿Que estás casado? ¿Tienes novia o qué? ¿Qué? No, no, no estoy casado. ¡No! Es en serio. ¿Qué está pasando? Porque no entiendo. No es tan fácil. Es tan fácil como tú quieras hacerlo. Quiero que nos sentemos, que platiquemos en tranquilos. Ahorita ya voy tarde. O sea, es así. Olga, por favor, no te vayas. ¿Es en serio? Entonces, ¿para qué hacemos el congreso? Es lo que dije yo. No sé. Ahorita te lo arreglo. ¿Se comunicó Mariana? Sí, señor. Me dijo que ya venía para acá. Avísame cuando llegues, ¿eh? Y tú pásale. ¿Qué pasó, Rogelio? Me asustas. Siéntate. Ok. Mira, a mí solo hay dos cosas que me encabronan. La primera, que quieran verme la cara de pendejo. La segunda es que crean que me están viendo la cara de pendejo. Ya te puedo explicar lo único que hice. Te abrí las puertas de mi casa, de mi familia. Te di todo lo que me pediste. ¿Y tratas de engañarme? Yo nunca pensé que me fueras a dar una oportunidad. Pensé que no me iba a dar una oportunidad, señor. Olvídate de tu proyecto. Yo estoy fuera. Lo que invertimos mis socios y yo es lo último que vas a ver. Me salvaste la vida. Pero ¿sabes qué? Con eso que te di estamos a mano. A partir de este punto, lo que pase o deje de pasar con tu vida me vale madres. Estoy encabronado contigo. Pero más encabronado estoy conmigo. ¿Sabes por qué? Porque creí en ti. Porque confié en ti. No me vuelvas a buscar. No te me acerques. Pero sobre todo, y quiero ser muy categórico en esto, escúchame. No te vuelves a acercar a Mariana. ¿Está claro? Dile que me dé un minutito, ¿sí? ¿Está claro? Está claro, señor. Lo habrá atendido unas 50 veces en el restaurante. Cuando le salvé la vida, ni me reconoció. Señor. Mariana. Pásale. Como
Como dijo don Julio, te estoy diciembre y tú noviembre. Al buen entendedor, pocas palabras. Ponte águila, ponte trucha. Eso pasa cuando la ambición es mucha. Ay, Rodrigo, cuántos insultos podrían inventar, pero hay algunos que te quedan como anillo al dedo. Bruto, necio, imbécil, tarado, idiota, lelo, tonto, simple, sopenco, pasguato, bobo, ignorante. Pero ¿para qué les sigo? No vamos a hacer leña del árbol caído. Espera, espera, no digas nada que te traigo otro regalo. Yo soy Luis y soy feliz, porque Rodrigo es mi amigo. Y si lo dudas, traigo cubas. ¿Te gustó tu regalo? No, sí. ¿Un aplauso o algo? Me hubieran puesto a reescribir Hamlet. Me caga, güey, decirte esto que te voy a decir. Pero te lo dije, güey. ¿Qué me dijiste, cabrón? Tú me dijiste cómo te ven, te tratan, ¿no? No, no, no. A ver, a ver. Eso te lo dijo el sensei, güey. Yo estaba de acuerdo, güey, pero es que era para alentarte, güey, para que no te achicaras, para echarte porras. Y después tú la cagaste. Ay, chinga tu madre. ¿Qué chinga tu madre tú, güey? Apechugue, cabrón. Hazte cargo de las consecuencias de tus actos. Tú decidiste mentirle a Mariana, ¿no? Y a su papá y a todo el mundo. ¿O no, güey? Mira, carnal, yo no tengo pedo, güey, ni tengo pena en aceptar de dónde vengo. Así que no me vengas a mí a echar la culpa de tus pendejadas, güey. Pensé que ni siquiera ibas a atreverte a dar la cara. Perdón. Arreglé en todo. ¿Tú crees que con un perdón se va a pagar la hipoteca para que no nos embarguen? Aquí tengo trabajando a 22 familias que tienen puesta toda su ilusión y toda su energía enfocadas en este proyecto. Ya. ¿Puedo intentar, no sé, hablar con algún inversionista, arreglarlo para que no se detenga nada? Rodrigo, y... Rodrigo. ¿Cómo voy a creerte después de lo que pasó? Si hay algo que ya no tiene valor aquí, es tu palabra. Ya no te preocupes. Nosotros vamos a seguir dándole para sacar esto adelante.
un chingo, ¿verdad, güey? Yo también, güey. Perdón, me pasé de lanza. Jefe, ¿me pone otros dos de chicharrón, por favor? Dale. ¿Quiere que le ponga chile? Bueno. ¿Cómo vas, güey? De la chingada. Chale. Sí. Güey, fíjate. Estuviste a nada de arrancar tu propio negocio, güey. Te sentaste en las mesas que yo mismo te dije que no te ibas a sentar. Te fuiste de viaje con uno de los hombres más ricos de México. En su avión privado, güey. Ay, nomás. Pendejo no eres, nomás. No la cagues, güey, queriendo pretender ser algo que no eres. A ver, Don, una frasecita aquí para mi compa. No hay peor lucha que la que no se hace, güey. Sí, güey. Pero bueno, ahí sí difiero, ¿eh? Con todo respeto, decía mi tío, no hay peor lucha que la lucha libre. Ah. Espérate, Rod. Jorge, si te lo estoy pidiendo, por favor, brother. Te explico, por favor. ¿Qué cuesta? Brother, de verdad que me caes muy bien. Hice muy bien lo que hiciste y por qué lo hiciste. Yo hubiera hecho lo mismo que tú, pero no pude arriesgar mi chamba por ayudarte, viejo. Por favor, no vuelvas. Gracias. No, pues de nada. Cabrón. ¡Rodrigo! ¿Qué haces aquí, corazón? ¡Celita! Verte, papacito, ¿cómo estás? Bien, bien, no, pues... ¿Qué haces aquí? Estoy desesperado. Ayúdame, por favor. ¡Ay, corazón! A ver, ¿qué necesidad de inventar pendejadas? Mariana estaba feliz contigo, feliz. Estaba rayada hace años que no la veías. Pues yo estoy igual. Aparte, tiene toda la razón para estar así. Soy un imbécil. La verdad que sí, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hablar con ella? ¿Qué? No me contesta los mensajes. No, de llamada ni hablamos. Pues fui a la clínica, la traté de ver, no me dejaron. Por eso estaba en la oficina de su papá. Nomás me falta ir a su casa, pero pues no va a andar de stalker, ¿no? No, claro que no. Espérate. No, creo que yo te puedo ayudar con eso. Claro que sí. ¿En serio? Sí. Me encantaría, gracias. No, de nada. Y bueno, pues ya si ella no puede o no quiere, pues estoy aquí sentada esperando a ver si algo. Sí. 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 Jaime, ¿te puedes dar la vuelta? Vamos a encontrar un buen outfit a mi papacito. Sí, señora. ¿Es algo de tomar? Uh-huh. Joven, ¿me puedo pedir unos 2 mezcalitos, por favor? Gracias. ¿Qué haces, Rodrigo? No puedes estar aquí. No, claro que puede. Por supuesto que puede, bombón. Todo esto viene conmigo. Señora, por... Mira, por ella. Sí. Yo voy a hablar con mi hermano, ¿va? Perfecto. Gracias. No, de nada. Suerte. Mucha suerte. ¿Qué hace ese cabrón aquí? ¿Qué haces? Voy a decirles que lo saquen, si no lo saco yo. ¿Cómo estás, hermano? Tengo que pedirte algo. Muchas gracias. Nos vemos en un rato. Bueno, ahí me escuchan. Sí, bueno. Jorge. Bueno, 1, 2, 3, probando. Hola. Perdón por la interrupción y... Marta, Samuel. Muchísimas felicidades.
Los dos se ven muy guapos y perdonen que interrumpa su boda civil. Me tardo tantito, nada más. Muchos de ustedes no me conocen. Me llamo Rodrigo Sada, de Losada de Narvarte. Hace no mucho tiempo me tocó la suerte de estar en el lugar y momento indicado. Conocí a Rogelio Sabiñón. Rogelio me abrió las puertas a un mundo al que siempre había querido pertenecer. Me abrió las puertas de sus negocios, de su familia. Pues yo le mentí. Y le mentí porque pensé que no me aceptaría si sabía realmente quién soy. Me queda claro que lo único que no se estaba aceptando era yo. Pero bueno, como dice un amigo, lo que no aprendes por amor lo aprendes por dolor. Ahora ya no me avergüenza decir que soy un mesero. ¡Eso es todo, hermano! ¡Bravo! Estoy aquí para pedirle perdón al señor Rogelio Sabiñón, pero sobre todo para disculparme con su hija, la mujer más maravillosa de toda mi vida. Mariana, perdón, yo no te quería hacer daño, no te quería lastimar. Soy un estúpido y eso es lo que hacemos los estúpidos, estupideces. Perdóname. Si me dieras otra oportunidad, dejaría de pensar en mí y pensaría en la suerte que tengo de estar con alguien como tú. Gracias. No. ¿Qué más? Eres la persona más generosa que he conocido en mi vida. Una persona que no hace de sus problemas un drama, porque quizás los problemas de los demás sean más importantes. Alguien como tú puede tenerlo todo y no importarle nada si no existe la sonrisa de un niño. Me has enseñado unas cosas que yo... pues que yo nunca sabía de mí. Me enseñaste que las cosas más importantes en la vida no tienen precio. Tienen valor. Yo todo lo que tengo, pues que no es mucho, ¿no? Pero todo lo daría por ti en un segundo, con tal de pasar una hora más contigo. Un minuto nada más. Un minuto si tú quieres. Te amo. Sé que te había dicho categóricamente no te acerques a mi hija. Rogelio, ya sé. Entiendo perfectamente lo que me dijiste. Pero una vez alguien me dijo, no dejes que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer. ¿Cuánto vale esta boda? ¿Cuánta plata hay en cada plato, en cada botella de vino? No siempre vas a tener lo que quieres, pero si lo intentas a veces, pues bueno, vas a tener lo que necesitas. Y no necesitas una botella de Cheval Blanc de Bordeaux del 2010, ni un pedazo de carne traída de Japón, ni un yate, ni un jet privado. Bueno, yo diría que con una cerveza bien fría y unos chicharrones con limón y salsita, ya estamos. ¿Están buenos, no? Como siempre. ¿Qué, se me enchiló? ¿Y lo que le pusiste? Amor. Puro amor. Sí, a eso se resume todo. Amor. Ser verdaderamente rico no es tan difícil cuando te das cuenta de que lo que de verdad es importante es estar con gente que te quiera. Lo importante es tener salud. ¿De qué te sirven tus bienes si salud no tienes? Es importante tener cerca a tu familia, con la familia comer y beber, para no comprar ni vender. Rodéate de grupos de buenos amigos. Porque a casa de tu amigo rico irás sin ser requerido y a la del necesitado debes ir sin ser llamado. El amor con amor se cura. Esa es la más difícil de seguir. Pero ahora sabemos que todo puede ser posible. No siempre tenemos lo que queremos, pero siempre podemos querer lo que tenemos. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo
y nadie tan rico que no pueda necesitarlo. Vénganse, tenemos de papa, adobo, chicharrón, frijol y los jueves aquí los esperamos con el chorizo. Ah, el chorizo lo traemos de fuera, viene de Toluca. Así, tenerte cerca de mí y amarte.